watch some crazy stuff, yo. Here, Jamie the Wolf. This year, 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 Jamie the Wolf. Oh! Deberíamos hacerle, deberíamos invitar un día a un weón deconstruido, weón, a ver quién está más deconstruido, weón. A ver si entiende, a ver si entienden, weón, zurdos culeos, lo que es un prolapso, weón, lluvia negra, weón, fiestas blancas, toda esa weón. Mira, pero que me gustaría, weón, medirme con uno de esos weón, a ver quién pesa más, weón. Que el Nico se la come. No gastar. Oh my God, ahorrar, still the commercial. No gastar, la mejor forma de lucrar. Ahorrar, no gastar. What's going on? I mean, don't worry about it. Let's just see where this goes. Porque chucha creen que mi grupo, el grupo de Telegram mío, el grupo donde tienen que ir a conversar estupideces. Tienen 200 grupos para conversar estupideces, weón. Jeez, Rick, oh my God. Un mundo imbécil, yo no estoy en ni un solo grupo. El único grupo estoy es porque me sirve para estos directos. En ninguno más. No estoy en ni un grupo de WhatsApp, por ningún motivo. Y ustedes están todos, viven en mil grupos, grupos en Instagram, grupos en Facebook, grupos en WhatsApp, grupos en Telegram, están llenos de grupos, me pasan invitando a sus cagas de grupo. Están enfermos, weón, están enfermos de la cabeza. Estar en un grupo de WhatsApp es señal de un problema psiquiátrico grave, weón. Es una weá que está todo el día sonando, están todo el día mandando y están hablando puras estupideces. Nada de lo que hacen tiene propósito en la weá. Son enfermitos. En serio, son enfermitos, weón. No me metan a mí en sus weas. Y en mi grupo no se mandan mensajes, weones, todo el día. Manden los videos que estamos haciendo directo de video. Alright, I'm bored. Diciendo 60% usted sabe que acá hay cosas más importantes y otros te están diciendo que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Sabían que estamos, sabían que estamos y que es triste. Es súper triste. Porque nosotros estamos, yo siempre digo que cuando llegan al Congreso parece que los gasean. ¿Cómo es eso? A ver. No, como que les tiran un gas y como que se olvidan de las prioridades de la gente. Es una cuestión insólita, pero mira, yo te voy a decir en qué estamos. ¿Pero te los gasean y qué? ¿Se ponen raros? No, se ponen ahueonados, porque ese es el tema. Mira, escúchame, el tema acá... Nos cuenta acá, relacionado con cosas bizarras, que nos cuenta que Aristóteles pensaba que los hombres con pene pequeño eran más masculinos. Se nos acaba de decir... una pausa. Yo volví acá por ti, ¿cachai? Para conversar con buena onda, pero en el chat hay un par de trolls, los podí suspender por último un rato, después los desbañáis cuando... Oh my God, it's still the commercial. Se pasan, son un tipo, más encima que están diciendo mentiras, diciendo que yo voté por Gabriel Boric, cuando en mi canal demostré que ni siquiera fui a votar. Ese día, como era voluntario, yo no fui a votar. No iba a votar ni por Kast ni por Boric. Entonces, okay, you can change it. Nuevamente, otro nombre, Rodrigo Pulgar Collío. Rodrigo Pulgar Collío, cédula de identidad 18X-1. Cargo, no lo sé, medio no lo sé. Es un, puede ser un deportista, pero no lo quise poner justamente porque oh my God. No aparece en ninguna cosa que tenga que ver con el rechazo, no sé por qué está en esta lista. Así que si es exactamente la persona que sus amigos le avisen, que está en una lista del Partido Comunista, no sabemos por qué. Yeah, it's got an almost improvisational tone.